Finalmente ya quedó la impresora a como más o menos la tenía planeada. Le quedaron ahí unas lámparas en la parte superior. A la derecha el rollo, de ahí lo toma como se ve. Y a la izquierda la electrónica. La electrónica lleva un ventilador, la tarjeta Arduino y el RAMs para enfriar. Ahorita ya está imprimiendo lo que sería el pasador de la puerta, porque ahorita nada más lo tengo con la contra y lo giré para que sujetara la puerta, ¿no? Y se me tuviera cerrada. En los laterales hay algo que no me gustó, que pues queda medio mal. Estos son los hinchos que sujetan los cables y los dos tornillos que sujetan el Arduino. También la pantalla quedó de este lado. Los cables salen medio feos por aquí. Entonces lo que quiero es ahora imprimir será la carcasa para esto. Y con ello, pues, que se vea más estético, ¿no? Al parecer está funcionando bien. Y solo me faltaría, quiero agregar de este lado otra ventana de vidrio. O sea, una pequeña en la parte trasera y una en la parte frontal, para poder apreciar cómo imprime. Y en dado caso también, aunque no sé qué tan recomendable sea, hacer más grande la ventana de vidrio. Aunque pues realmente, pues para lo que se ocupa, que solo es ver que la pieza vaya en correcto estado, pues yo creo que basta con esta de aquí y las lámparas en la parte superior. Pues con esto,